Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Mario Mar Rabbids. Vamos a continuar limpiando el farito, vamos a seguir subiendo. A continuación, exactamente del anterior vídeo. Y vamos a ver contra quién luchamos, si contra unos tentaculitos o qué. Ok, derrota al tentáculo de ascuridad. Esto es para volver a entrar. ¿Cómo le doy aquí a entrar? No puedo darle. Ahora. Ahora puedo darle. Ahora puedo darle. Vamos a ver. Ton, ton, ton. Ton, ton, ton. Una luz entre ascoridad. Destruye ojos de ascoridad. Vale. Creo que... ¡Ay, va! ¿Y este Rabbit? ¿Este Spark? Sismósico. Ganad esta batalla y podré unirme... Irme de aquí con vosotros si no lo hacéis. Ganaremos tu libertad, aunque tengamos que intentarlo varias veces. Menudo campo de batalla. Si destruís los ojos de ascoridad de la pira, arderá en llamas. Ajá. Y como la dimensión de ascoridad y nuestro mundo están conectados, el faro de fondo faro también se encenderá. Efectivamente. Vale. Rabbids Mario creo que aquí sobra bastante. Vamos a ver cuántos enemigos hay. Supongo que abrirán portales. Tengo 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Más todos los ojos. Creo que Rabbids Mario en este sobra. Vamos a poner a Rabbids Luigi. Pero creo que tengo que curarlo. Efectivamente, hay que curarlo. Es que no sé cómo ataca. No recuerdo cómo ataca a Rabbids Peach. Mario también es interesante. Vamos a poner a Rabbids. Esta puede atacar a varios y este puede atacar muy lejos. Mario me interesa porque hace el doble y puede disparar a dos ojos. Pero no sé si me interesa. Tardaré algo más, pero creo que no me interesa. De todas maneras tengo que curar a Mario. Buf. Y la habilidad... Me interesa más la de Mario, tío. Vamos a poner a Mario. A Mario por Peach. Pero es que yo creo que Peach puede dañar a varios. O Mario por Rabbids Luigi. Vamos a seleccionar... Ah, sí. Tengo que curar, de sí o sí. Ay, mierda, no he puesto los Sparks. Vamos a poner Spark. Se van a acercar más a Mario. Aumenta un 30% de daño que debería recibir el héroe. Se refleja contra el enemigo. Vamos a ponerlo aquí. Y este del escudo creo que también me interesa. Este que los ataques de armas cargados... Con super efecto de salpicadura, infligen un 120% de daño de agua. Salpicadura de agua, entiendo. No tengo daños de tal. Infligen un 30%. También me puede interesar, ¿eh? Porque no creo que haga mucho acelerón. O escudo o daño. Creo que voy a escoger daño para este. ¿Puedo mejorar? No puedo mejorar. Los héroes. Puedo mejorar el árbol de habilidades. Vamos a personalizar. Movimiento. Vamos a poner el de pisotón. Lo tengo clarísimo. Arma. Aumenta el alcance del lanzador. Aumenta la probabilidad de crítico. La probabilidad de crítico. Técnica.
¿Y esto qué? Aumenta el tiempo de planeo. Puede ser interesante. Y la salud. Vamos a aumentar la salud de Mario. Vale. ¿Puedo cambiar de héroe sin necesidad de...? Ah, tengo otro. Pues adquirimos dos. Ya está. Vale. ¿Esto qué? Arma. Arma. Daño de... Arma. Puedo aumentar... ¿Esto qué? Disminución... De daño a largo alcance. Reduce la disminución de daño. Vale. Disparo amplio. Esto es lo que necesito. Le voy a dar dos. Y ya no puedo. Alcance de movimiento de zona de pitch, planeo potenciado. ¿Y esto qué? Absorción de salud. Esto es interesante. ¿Y la técnica? La técnica, alcance... Vamos a darle la técnica. Vale. De Rabbit. De Rabbit, sí, de Luigi. Salto de equipo. Un salto de equipo aumenta la cantidad de saltos. Uf, puede ser interesante. Pero no. Alcance. Daño crítico. Alcance del arma me interesa. ¿Y esto qué? Proyectil fantasma. Atraviesan. ¡Uf! Esto de locos. Se lo damos, pero vamos. Lo sabe Peter Mason. ¿Alcance o daño crítico? Porque el salto extra tiene poca vida. Vamos a aumentarle la vida. Vale. Creo que así. De estos tres vamos a ir así. Aspecto de arma. No tengo más armas. Así que me da igual el aspecto. Vale. Creo que con esto estoy súper bien, ¿eh? Con estas mejoras estamos súper bien. Falta el recuperar, así que vamos para allá, curar el equipo, solo necesito curar a Mario, pero... Vale, un segundito que tengo... Ya estoy por aquí, con el equipo preparado, vamos para allá, vamos a ver... Creo que me interesa subir alguno. Espera, quiero... Creo que me interesa subir a alguien aquí. Y creo que va a ser... Mario. Creo que va a ser a Mario. ¿Por qué? Porque está el que puede quemar. Me va a dar igual un poco la bomba, creo yo. Sí, vamos a subir a Mario... Vamos a poner a Luigi aquí para el salto. Y hago el salto. Me subo lo máximo posible aquí. Aquí me puedo proteger. Vamos a activar no la habilidad, porque igual puedo hasta usar la bomba. Este por si cualquier cosa. Y vamos a darle a este. Resistente al fuego. Qué pena no darle a un ojo. Es que no sé si los ojos me atacan. Vamos a ir bajándole a este la vida. O mato a este directamente. Soy resistente al fuego porque tengo el Pyrostar. Perfecto. Si alcanzo bien esto, cógelo. No, no le he dado el segundo. Qué burro. Y con este. No.
Tengo que acercarme más. Puedo dañar a ese, pero me quedo muy expuesto. Me quedo muy expuesto. No me interesa quedarme expuesto con Peach. Ya de primeras. Vamos a activar el escudo. Vamos a activar el escudo, sí. Vale. Estoy pensando que puedo dañar a este. Y con Luigi puedo rematarlos. Y con Luigi, que puedo aquí protegerme, puedo matar a este y a este. Incluso puedo ponerme aquí. Como sé que solo voy a matar a uno, ¡ay, qué caca! ¿Y si me pongo aquí? Sí, ¿no? Mato a este y activo la habilidad. De tal manera que así, pues, este se me acerca, pero no me llega. No he visto eso. Ah, se ha movido otro. Me ataca a... no me ha hecho daño, ¿eh? Deluxe. Deluxe, Rey. Vamos primero con Mario. Vale. Y este le mató de dos. Me activo la... Si me activo la... Si me puedo activar la habilidad. El segundo no le mato, ¿eh? Pero claro, para golpearle... Él me va a dejar... Buen dañito. Me quedo aquí como protegido... Por los de abajo, por si se han movido. Crítico y críticos. A un pelo de culo se ha quedado. A ver... Puedo mover a Luigi un poquito cerca. Puedo saltar y golpearle a esos dos. Pero me voy a cargar la protección. Que me quede. Vamos a activarnos. En este caso el Spark de reflejo, porque yo creo que me terminarán dando. Claro, a mí me interesa ponerme aquí y golpearle a los dos. Me rompo el escudo que me pueda quedar. Y con Luigi puedo saltar aquí. Me escondo tal que aquí. ¿Y qué me interesa? Matar a este. Espera, ¿puedo darle un acelerón? Le doy un acelerón y me dejo de tonterías, tío. Vale. Vamos a darle al turbocarga. Hay un 50% de probabilidades de que le dé. Así que vamos a darle a este. A este de aquí. ¡Nah! ¡Qué rabia! Lo mato. Se queda aquí cerca. Me quita protección. ¿Y va por Peach? No, va por Luigi.
Ah, esto es lo que me temía. Eso es lo que me temía. Que va a haber enemigos bastante infinitos. Pues vamos a tratar de matar a este. Lo que necesito es la habilidad de segundos acelerones. Desde aquí no le mato, pero le hago bastante daño. Al menos. Crítico, muerto, perfecto. Con Mario, ¿qué podemos ir haciendo? Podemos ir matando... Me interesa bajarme y que me hace... Es que este me da menos, así que me voy a ir acercando. Porque... 0% desde aquí. Pero desde aquí... Tengo a este y a este. Dos menos. Y con Peach... Voy a centrarme en estos de aquí. Mato a tres. De un disparo. ¿Pero me puedo quedar aquí protegida? Sí, ¿no? Uf. Al límite de 4, ¿eh? Y me quedarían esos 3 que puede que hasta de un disparo de Peach les mate. Así que... Que me dispare me hace un poquito de daño, pero tengo resistencia por el llevar el Pyrostar. Y este sale de aquí, ¿qué sale? Venga, y me quema. Bueno, pues me has movido bien. Con un poco de suerte, de un disparo de Peach, mato a dos. Que igual ni me hace falta, ¿eh? Y un disparo de Luigi. Y ya hemos terminado. Hecho. Batalla superada. Cristal de oscuridad conseguido. Subimos a nivel 8, espero. 195 de experiencia, Todos a nivel nuevo. Y unos cuantos trozos de estrellas para darle a los Sparks, Hay que pensarse bien a qué esto darle, Vale, empieza a salir el sol, los rabbits se ponen súper contentos. ¡Tenemos DJ! DJ Rabbit a los platos. Limpiamos el mundo del faro. Eugene. ¿Cómo saltas tan alto? ¿Haces piernas en el gimnasio? Entusiasmado el sol sale. Ha salido. Y fondo de faro ha vuelto. Vale, ahora lo limpio, charcos de oscuridad. Deberíamos haber contado antes. Es sobre las cabecillas de Cursa y las cazadoras de Sparks. Contactaron conmigo antes de que llegarais. Si no le entregaba a todos los programas, me convertiría a todo el mundo en ingredientes de pizza o algo parecido. Y te lo comerías, Al menos 3 son muy peligrosas. Si se enteran de que os lo he contado... Pues responderán ante todos nosotros.
Porque aunque tenemos suficiente energía de oscuridad para viajar a picos prístinos, esos túneles de curvatura son de ida y vuelta. Podemos volver siempre que nos necesites. Esa es mi coluca. Coluca. La familia que eliges, ahora sois mi coluca. Vale. Llueva, ahoga, sol. Perfecto. Venga, y nos dan más nivel. Nuevas misiones desbloqueadas. Tengo que darle sí o sí al mapita. Vale, pues si os parece bien, dejo este vídeo por aquí y en el siguiente trato de hacer todas las misiones de limpiar, porque incluso había una misión de nivel 10. Así que, nada, puedo ir consiguiendo estos dos Sparks. Zona secreta del fondo del faro. Investigo todo, consigo todas las moneditas y tal de aquí. Así que yo creo que perfecto, ¿vale? Yo creo que misioncita perfecta. Cogemos esto de aquí. Hay una nueva tubería, supongo que será para salir directamente. Vamos a darle, por curiosidad. Consigo también una tubería limpia, que había una misión de tuberías. Y efectivamente, esto me baja aquí. Perfecto, perfecto. Me vuelvo a llevar estas moneditas. Oye, que se me regalan moneditas. Me van a venir estupendamente. Para recuperar a los héroes, básicamente. Así que nada, chavales, lo dejo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!